Así es, como era de conocimiento de toda la comunidad, que aquí se necesitaba, había la necesidad pues de que hubiera un centro comunal o un centro para que los jóvenes se distraeran con esta gran obra que se está construyendo ahorita aquí en esta escuela. Y agradecemos al señor alcalde, ¿no?, Quintín Soriano, que nos ha apoyado en eso y esperamos que nos siga apoyando porque tenemos todavía un aula ahí que nos hace falta el techo. Sí, bueno, como decíamos anteriormente, que él nos ha apoyado con lo que es pavimentaciones de calle, también con lo que era el raspado y cunetas de las calles, también él nos ha apoyado anteriormente. En este año todavía no hemos continuado por el problema de lo que es la lluvia, que eso afecta bastante para la construcción de pavimentación de calle. De nuestro alcalde, Quintín Soriano, no tenemos ninguna queja. Nada de eso, él siempre con todo lo que hemos solicitado, él nos ha apoyado con lo que él puede y así que no tenemos ninguna queja contra él. No, que nos siga apoyando, que nosotros lo apoyaremos a él en estas próximas elecciones que vienen, lo apoyaríamos. Así que esperamos que nos ayude, nos continúe ayudando pues para nuestra colonia, para el bienestar de nuestra colonia. Así es, le hacemos llamado a toda la comunidad de la colonia Inmaculada Concepción, de la Monte Carlo, que es vecina de nosotros, para que paguen sus impuestos, porque los impuestos se ven en las obras que el señor alcalde realiza para las comunidades. Así que hacemos ese llamado a todos los habitantes de nuestra colonia, de la colonia Inmaculada Concepción, para que se acerque a la alcaldía a pagar todos los impuestos, porque los impuestos se devuelven en obras, así como esta obra que estamos viendo ahorita. Vive sin miedo a tus sueños, que se cumplan los deseos. De ti dependerá.